es un hecho histórico para México. En Baja California Sur se firmó en Mulegé el convenio que nacionaliza la Exportadora de Sal, SADCB, considerada una de las principales productoras y proveedoras de sal en el mundo. Con este acuerdo se convierte en una empresa 100% mexicana, con lo que se logra un anhelo después de más de 70 años. Se trata de la salina más grande del mundo, con capacidad para producir más de 8 millones de toneladas de sal al año de muy alta calidad, que en su mayoría se destina a la exportación. Desde acá se enviaba la sal a Estados Unidos y Canadá, lugares donde se usaba para limpiar carreteras y autopistas. El presidente de México indicó que con la compra del 49% de las acciones de la empresa japonesa Mitsubishi, implicó una inversión de 1.500 millones de pesos, de los cuales 75% corresponde al recurso del fondo minero y el 25% del servicio eólico mexicano. De igual forma aseguró que con esta adquisición, la empresa salinera SADCB es ahora 100% una entidad paraestatal, en la que se mantendrán los derechos laborales de todo el personal a fin de garantizar la estabilidad de la empresa. Este es otro hecho histórico para México, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la adquisición de las acciones se logró gracias a que ya no se roban el fondo minero, porque me consta que se lo entregaban a gobiernos municipales y estatales y desaparecía como arte de magia. Así que cuando les preguntan de dónde salió para pagar las acciones de la empresa japonesa, la respuesta es: salió del fondo minero porque ya no se lo roban. Con este tipo de acciones vemos claramente que el presidente Andrés Manuel López Obrador regresa una vez más otra empresa que estaba en manos de empresarios extranjeros, quienes explotaban al pueblo de México, pero a partir de hoy, nuevamente regresa a manos del pueblo de México. Ahora veamos el emotivo momento de este evento histórico que se llevó a cabo en Baja California Sur. Bueno, primero decirles que estamos pues muy a gusto y muy agradecidos con el trabajo de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, porque se logró este que es un buen propósito, el que tengamos ya en poder de la nación, que sea pública, esta empresa que se salvó de en la época neoliberal o neoporfirista, se salvó de que fuese privatizada de milagro. Y ahora, como estamos cambiando esa política, regresando al pueblo lo que es del pueblo, porque antes siempre, durante 36 años de política neoliberal o de pillaje, ponían por delante el interés personal, el interés de las empresas, el interés por el lucro, y no debe de ser así. Por delante debe de estar siempre el interés público, el interés colectivo, el interés del pueblo, el interés de la nación. Se salvó de milagro a lo mejor por el aislamiento, pero ahora queremos dejar a salvo este patrimonio de todos los mexicanos, para que no se corra ningún riesgo, porque la privatización no ha ayudado a México. Privatizar es sinónimo de corrupción. Eso es lo que significó la política neoliberal por mucho tiempo. Nos ha permitido esta economía moral tener estos ahorros, decía el compañero, y el fondo minero, pues la inversión para comprar las acciones de esta empresa son del fondo minero, que antes se robaban el fondo minero. Me consta, se lo entregaban a gobiernos municipales, gobiernos estatales, y desaparecía el fondo minero. Cuando les pregunten, ¿y de dónde salió para pagar las acciones a la empresa japonesa y que esta empresa exportadora de sal sea de todos los mexicanos, sea una empresa nacional? ¿De dónde salió? Pues del fondo minero, que ya no se lo roban. Pero aquí quiero, ya para terminar, agradecerles. Tenemos que salir porque vamos a Ciudad Obregón todavía. No se trata de una expropiación, se trata de un acuerdo. Y se llegó a este acuerdo por convenir así a las partes. De todas maneras, nosotros les agradecemos porque tuvieron la voluntad de aceptar las condiciones. Digo esto porque esta empresa exportadora de sal tiene que ser bien administrada y cero corrupción, cero corrupción, en beneficio de los trabajadores. Un saludo para Isaías y para los dirigentes del sindicato y para todos los trabajadores de esta empresa y de los que de una u otra forma se benefician con esta empresa, que va a seguir funcionando muy bien, con buenos resultados. Tenemos que sacarla adelante y alejarla lo más que podamos, alejarla para siempre de la quiebra y de la privatización. Es una empresa del pueblo de México y en especial de Mulegé y de Guerrero Negro. Y vamos hacia adelante. Y mire, ya para terminar, porque ahora sí, este maestro Víctor, estoy con el maestro Víctor porque trae el cambio, pero ya me está dejando sin cambio. ¿Saben qué cosa me planteó? ¿Saben qué me planteó? Y como es consentido. No, los consentidos son ustedes. Él les representa, pero es que acabo de firmar ayer, o antier, un acuerdo. Firmé un decreto para mantener el subsidio de la luz de Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California, y no está incluido Baja California Sur. Quiero aquí decirles a ustedes que por petición del maestro Víctor va a haber un subsidio a los consumidores de luz en Baja California Sur. Porque me dice, la vez pasada, no puedo repetir lo que me dijo ahí en La Paz. ¿Y saben qué logró con ese discurso de la vez pasada en La Paz? La carretera de Bahía Tortuga. Y un puente y no sé cuánto más. Y ahora no había yo ni bajado del avión de la Marina, porque me acompaña y me da mucho gusto que esté con nosotros el almirante Ojeda. Y no había yo bajado cuando me dice, ¿y por qué nada más Nayarit? ¿Y por qué Sinaloa? ¿Y por qué Sonora? ¿Y por qué Baja California? ¿Y por qué nosotros no? Dice, me están maltratando en mi estado, me están diciendo en todas partes que sí, no que yo soy muy amigo del presidente y no saben cómo le hacen. Le digo, ya lo sabía yo, ya sabía que ibas a plantear todo esto y ya quedó. Vamos a convencer al licenciado Manuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad para que se incluya el subsidio también a Baja California Sur. Ya me voy, porque este maestro trae el cambio. Este trae el cambio. Ya. Y el cambio son ustedes. El motor del cambio es el pueblo de Guerrero Negro, el pueblo de Mulegé, el pueblo de Baja California Sur. El motor del cambio es el pueblo de México. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.